contenta porque hoy tenemos un tema muy, muy padre donde podemos entender muchas cosas de las que están pasando hoy en día y cómo podemos cuidar a nuestros hijos, cómo nuestros hijos se pueden cuidar solos, porque ningún papá puede ir 24 horas atrás de nuestros hijos. Y la verdad es que cuando somos menores, pues cometemos muchos errores y también cuando somos mayores. Entonces, conocí en un evento muy padre a una mujer que tiene un proyecto maravilloso, que tiene una organización maravillosa, que les quiero presentar y que estoy segura que si ponen atención les puede cambiar la vida y les puede ayudar a que sus hijos realmente puedan estar mucho más protegidos. Kit Bisuet, ¿cómo estás, querida Kit? Hola Carla, muy contenta, contentísima de estar aquí contigo, un honor de verdad. Muchas gracias Para por mí invitarme. también, para mí también. La verdad que fue padrísimo conocernos y poder compartir tantas cosas que pues nos unen, ¿no? Y conocer que tienes una organización que se llama Navega Segura. ¿Qué es lo que hace Navega Segura? Sí, claro que sí. Pues Navega Segura nació justo, es un proyecto hijo de la pandemia, a raíz de haber vivido personalmente un tipo de violencia digital y me empecé a cuestionar si era yo la única que lo vivía y pues no, me di cuenta que era algo sistemático y bueno, dije, esto se tienen que enterar más personas y en especial más mujeres de cómo prevenirla, de cómo manejarla, de qué hacer en caso de que te suceda. Y bueno, empecé a difundir temas e investigar mucho sobre violencia digital, pero después pues ya me empecé a clavar y empecé que había a ver un mundo, pues un submundo en internet que no conocemos, pues de muchos riesgos. Y dije, bueno, o sea, la tecnología no nos podemos alejar, no le podemos tener miedo, las mujeres le tenemos que entrar, tenemos que construir una internet que sea pues más para nosotras, con mucho, o sea, con nuestro input, con todo lo que nosotras tenemos en el cerebro, digamos, para aportar al mundo digital, al mundo de la tecnología, que es mi pasión de toda la vida, mi profesión. Y bueno, pues dije, ¿cómo puedo contribuir a quitar ese miedo a que las mujeres estemos bien informadas, las niñas, las adolescentes, y bueno, podamos navegar libres y sin miedo? Entonces, a partir de ahí nació Navega Segura, somos una empresa social que nos dedicamos justamente a generar experiencias educativas sobre bienestar y ciberseguridad. Bienestar digital, es decir, todo el tema de salud mental, salud física, todo el impacto que está teniendo la tecnología en nuestra salud. Y el tema de ciberseguridad, que es amplísimo. Y bueno, hoy vamos a ver un cachito nada más de varios tips que les pueden servir, sobre todo a quienes son personas cuidadoras de menores de edad. Y créanme que todo el material completo, todo lo que ella expone es extraordinario, lo recomiendo muchísimo para las escuelas, para las empresas, porque aquí las mamás estamos trabajando, los papás estamos trabajando y dices, bueno, a ver, efectivamente, no puedo estar 24 horas con mis hijos, y menos si son adolescentes, pero necesito saber qué hacer y cómo informarlos. Ayer platicaba y transmitimos esto también ya, platicaba con una chica que fue víctima de trata de personas de los 12 a los 16 años y cuenta cómo su vida era antes de ella irse de su casa. Pues su mamá trabajaba de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche porque tenía 4 hijos que mantener sola. Entonces dices, a veces esa calidad que le queremos dar a los hijos no es tan fácil, ¿no? Entonces, es importante tener toda esta información para que eventualmente también si los vamos a dejar solos, pues ellos tengan información o nosotros podamos apoyarlos de cierta manera para que tengan menos riesgos, ¿no? ¿Cuál podría ser uno de los riesgos más importantes para un menor en las redes sociales? Hay para todos, ¿no? Ahora sí que Internet tiene para todos, pero hablando de Sí, los menores, sí, sí. ¿qué están los riesgos? Se cortó un poquito cuando decías que la chica vivía en su casa, el contexto que tenía, y me parece que lo que dijiste es que su familia, me parece que dijiste su mamá trabajaba fuera de casa todo el tiempo, ¿cierto? Fue lo que. Sí. Ok. Ay, qué horror, es que este internet también nos juega muy malas pasadas. Trabajaba de 5 de, se iba a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche y el papá, pues no es por intrigar, pero como suele ocurrir, no estaba, no existía.
y ella tenía que mantener a 4 hijos, pues claro que, y eso que en una época que no había internet, Sí, y ahora es imagínate buenísimo. la exposición. Y justo quise rescatarlo porque me parece de suma importancia esto que acabas de decir. Lo vamos a ir retomando poco a poco, quizá al final de la plática, pues formas de prevenirlo. Pero solo quiero hacer un paréntesis antes de empezar, porque cuando yo empezaba, bueno, yo soy mamá de dos niños, y cuando empezaba a entender este mundo de la maternidad, decía, híjole, es que todo se les achaca como a las mamás, ¿no? O sea, como que lo que le pasa no le pasa, sí, al final es responsabilidad del adulto, la persona que esté a su cargo legalmente. Pero bueno, el mensaje final que quiero decir en esto es que se necesita un pueblo entero para criar a un ser humano, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, la responsabilidad final es de quien esté en casa o quien esté a cargo legalmente de un menor de edad. Pero ya las mamás tenemos de que las culpas, ¿no? De todo, o sea, sentimos culpa más bien por muchas cosas y no nos damos cuenta también que estamos viviendo en un sistema que no apoya a que las maternidades y a las paternidades y la crianza en general sea pues de lleno, sea positiva, ¿no? Vivimos en un entorno que no necesariamente lo favorece, pero bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante. Y me encanta que lo hayas rescatado. Sí, eventualmente hay muchos riesgos. Quiero presentarles, quisimos hacer un pequeño apoyo visual justo para ustedes, para que sea un poco más, pues didáctico. Me dicen si cuando lo puedan ver. A ver, no me está apareciendo Ahí aquí. va, ahí va, ahí va. Son unos pequeños slides que realmente nos van a servir más de apoyo visual para que ustedes lo tengan, se les grabe un poquito más. Fíjate que en lo que vemos estas imágenes, hice una entrevista de algo que se llama, bueno, un programa. Y me decían, es que la mamá las tiene que mandar a los hijos, al psicólogo tiene que mandar a los hijos a clases de esto, a clases del otro. Yo le decía, pero entiende, o sea, ¿cómo? O sea, sí, en el ideal, pero si la mamá no tiene tiempo, no tiene dinero, no tiene apoyo, o sea, ¿cómo pretendemos? O sea, es. Y de verdad no me entendía, me decía, sí, pero es que es tu responsabilidad, ajá, pero si yo puedo trabajar y lo que puedo hacer es darles de comer y darles escuela y ya no me da para más. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo? O sea, entonces no puede ser responsabilidad solo de las mamás, ¿no? No puede ser, sí, entiendo, tuviste hijos, pero finalmente tenemos que apoyarnos y el Estado también tiene que tener políticas públicas para ayudar a las madres, ¿no? Sí, es un trabajo en conjunto, como dices bien, del Estado, pero también de los medios de comunicación, también de la religión, también de los líderes laborales, también de las empresas, también, o sea, de las parejas, de los hombres, por supuesto, de los padres, en fin, por Es una eso labor conjunta. una labor en conjunto, así es. Bueno. Les quiero, me preguntabas, ¿no? Todo esto se originó, ¿qué riesgos existen en el mundo digital? En este caso, para menores de edad, y lo quise resumir así, porque hay muchísimos, pero normalmente estos son los que más trabajamos nosotras desde Navega Segura, porque también trabajamos nosotras mucho con perspectiva de género, y ahorita van a ver por qué. Puedo resumirles en ciberbullying, que es este famoso acoso entre menores, ¿no? Que es como cuando nosotras éramos pues pequeñas, había mucho bullying en las escuelas, pero ahora pues se trasladó a las plataformas digitales. También está muchísimo en los adolescentes y esto incluso ya se está regulando por ley, todo lo que es la violencia en el noviazgo, particularmente con las tecnologías, el tema de control y espionaje en el noviazgo. A partir de las tecnologías, desde cuál es tu contraseña hasta por qué no me das like, por qué no publicas nada mío, que eso es de lo, digamos, en el termómetro de lo más bajito, y de ahí, bueno, va para arriba, ¿no? También existe, pues, el tema de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿no? Que la famosa viralización de packs, que, bueno, pues, hoy en día, bueno, no hoy en día, desde hace mucho. Es un delito el hecho de manejar
imágenes de menores de edad sexuales, de connotación sexual, no lo abarca la Ley Olimpia. Muchas veces me preguntan eso, la Ley Olimpia es para mayores de edad. Sin embargo, para menores, pues sí están protegidos. Como todo en digital, pues las leyes van un pasito atrás, pero sí están protegidos los menores de edad en el tema de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que nos podemos ahí echar toda otra sesión, Carla, que estaría buenísimo en algún momento también armarla. El body shaming y estereotipos sexuales, bueno, esto es, a veces los papás, las mamás nos dicen, bueno, es que no quiero que esté expuesta a pornografía, eso es como que lo que más les resuena, ¿no? En internet. Pero hay mil otras cosas que normalizamos puntualmente en temas de violencia y en temas de estereotipos sexuales, en que las niñas y los adolescentes están en contacto 24/7, ¿no? Estoy hablando en TikTok, por ejemplo, pues absolutamente todo lo que ves o la mayor parte del contenido que ves es estereotipado. Y bueno, ya hablando de estereotipos sexuales de las mujeres, pues es mucho más fuerte. Y en el tema de, que es el que vamos hoy a ampliar un poquito más, es el de grooming o el abuso de menores en línea, ¿no? El abuso sexual de menores en línea. Que esto a veces cuando platicábamos en los talleres, cuando recibimos la retroalimentación de los cuidadores de menores, pues es el tema que más como que les abruma, ¿no? El tema de que algún adulto pueda contactar a tu hijo, a tu hija. Y pues en el escenario que nos hacemos en la cabeza normal es que pueda verlo en físico, o sea, hacer una cita en físico y lo pueda raptar, pues para temas de abuso o de trata, etcétera, ¿no? Vamos a ver que es bastante más amplio el escenario de grooming, no se limita solo a eso, pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, Carla. Maravilloso. Y justamente hablando, para hacer un paréntesis del tema de la Ley Olimpia, tengan mucho cuidado, porque los chicos que están compartiendo packs de menores, eso puede ser considerado como trata de personas porque se considera pues la mal llamada pornografía infantil, que realmente es un término que está mal usado, pero es compartir. Portar, alojar contenido de menores que puede ser considerado trata de personas y que ustedes pueden tener un problema muy grande si se descubre que están haciendo uso personal o uso de cualquier tipo con ese contenido. O sea que incluso les puede ir mucho peor, o sea que Sí. tengan cuidado porque a veces está tan normalizado que se minimiza. Sí, así es. De hecho, es las agravantes y digamos que las consecuencias por ley son mucho más fuertes porque ya están, digamos, propuestas y ya están definidas más bien por ley desde hace mucho tiempo, solo se le agregó el tema digital. Contrario a la Ley Olimpia, que es relativamente nueva, que es en el tema de personas mayores de 18 años, pero para menores de edad sí es bastante fuerte la ley con eso. Entendiendo que estamos en un estado de Es impunidad, que la ley alto de la impunidad, ¿no? estuviera Pero ejecutando, ¿no? O sea, si es que la sí. ley la estuvieran utilizando para realmente acabar con el delito, pero bueno, la ley, las leyes existen, desgraciadamente a veces lo que falta es ejecutarlas, ¿no? Pero Así bueno. es. Justo en el tema de grooming, Carla, lo que les quiero ampliar y lo que me gusta un poco a los comunicar es que esto no solamente va para madres, padres de familia, también cuidadoras, cuidadores que a veces los dejamos, no sé, con los abuelos, con los tíos, con las personas que dan servicios de cuidado a los menores, o incluso en guarderías con maestros, maestras. Esto creo que se amplía, como les digo, no solamente a la mamá. Y es bien importante que sepamos, porque a veces los dejamos, ¿no? Como, ay, lo estoy viendo ahí, desde aquí, lo estoy viendo mientras cocino, que está en el celular, que está en la tablet, que está en la, etcétera. Y ya, ¿no? Y ya yo le puse una caricaturita y creo que con eso, mientras lo esté viendo, mientras esté escuchando, en el mejor de los casos,
lo que está haciendo, pues ya está como seguro, ¿no? Y quiero ampliar un poco la red para que vean cómo va funcionando el grooming. Primero que nada, que sepan que no solamente sucede, no sé, en Facebook y tu hijo no tiene Facebook, o no solamente funciona en, no sé, las redes que los adultos usamos y conocemos como Instagram, por ejemplo, ¿no? Ellos utilizan muchísimas aplicaciones, tanto de juegos como de chatting, como de videojuegos, bueno, de videojuegos ya dije, como de redes sociales, cosas, incluso aplicaciones que parecen que son otra cosa, ¿no? Como calculadoras, por ejemplo, pero realmente son juegos, de video chatting, etcétera. Entonces, ahí esto se amplía no solamente a una red social, TikTok, que todo mundo como que se asusta de TikTok. Sí, por supuesto que es una plataforma en crecimiento, la más popular en este momento, pero hay muchísimas otras, como Twitch, como Snapchat, etcétera. Ahora, el chiste aquí no es que se empiecen a abrumar. Yo siempre digo, es que ni modo que estés haciendo una maestría en cosas digitales cada 2 segundos, ¿no? Vamos a ir viendo cómo lo puedes ir previniendo desde el acercamiento con tus hijos y con tus hijas. Pero sí es importante que al menos tengas una noción, o sea, eso sí, una noción de qué es lo que sucede. Ahora, también no solamente es en diferentes plataformas, sino también en diferentes dispositivos. O sea, puede ser el celular, pero también puede ser la tablet, pero también las consolas de videojuegos. Wow. También la televisión, la televisión inteligente, o bueno, la computadora en casa, la laptop, en fin, son diferentes dispositivos que no creas que algunos son más seguros que otros, todos tienen diferentes características. Wow. Ahora, los perfiles de las víctimas. La mayoría de papás, mamás, como que sentimos que a nuestros hijos no les va a pasar, ¿no? Porque pues yo lo cuido, o yo tengo estas medidas de prevención, o yo tengo los mal llamados, que a mí no me gusta, controles parentales, que son estas aplicaciones como para estar espiando lo que hace tu hijo, etcétera, ¿no? Como que yo tengo todas estas herramientas y mi hijo o mi hija no le va a pasar. O mi hijo o mi hija no es tonto, ¿no? Como para caer en esas cosas. O yo ya tuve la plática de no hables con extraños. No, eso sí, por supuesto, todo eso es importante, pero lo más importante es que sepas que son tan creativos y son tan inteligentes que los agresores, que incluso un niño con la mayor autoestima de la vida, una niña, puede caer. ¿Qué perfil hay? Dependiendo de la fuente que busques, entre el 85 y 90% de las víctimas, la mayoría son niñas, mujeres, niñas, menores de 13 años. Claro. Eso es súper importante que lo sepas. No quiere decir que a los niños no les pase, no quiere decir que a las mayores de edad no les pase, o a las mayores, perdón, de 13 años no les pase, pero sí, quienes más caen son los niños, las niñas menores de 13. ¿Por qué? Bueno, por todo un contexto, pero principalmente que sepamos que los celulares no crean que se les están dando, y quienes lo vivan, pues ya cuando eres adolescente, ya tienes un poco de libertad para salir con tus amigos, no sé qué, a la plaza o al no sé, a donde, diferentes lugares a donde vayan, sino que se les está dando desde niños, desde chiquititos, incluso desde bebés, los empiezan a usar solos desde los 3 años, por ejemplo. Ya a los 5 prácticamente dominan el dispositivo y pues no que tengan sus propias cuentas, en el mejor de los casos usan las cuentas de los cuidadores, pero prácticamente la Asociación Mexicana de Internet dice que los menores están pasando 8 horas promedio en frente a una pantalla. 8 horas, estoy hablando de una tercera parte del día. Eso quiere decir que pues una tercera están durmiendo, otra tercera parte están en la escuela y otra tercera parte están frente a una pantalla. ¿Qué están haciendo? No, eso es lo que siempre preguntan los papás, es que ¿qué tanto hacen ahí en una pantalla? Entonces, una de las causas es esa, que pasan demasiado tiempo sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de acompañamiento, ¿no? Y bueno, las mujeres, ¿por qué? Porque lo vamos a ver poco a poco, pero todo lo relacionado con grooming tiene connotación sexual y abuso sexual, que bueno, en nuestra sociedad quienes son utilizadas para fines de explotación sexual principalmente son las mujeres. Bueno, el perfil
¿Quieres que le siga? Me gustaría hablar un poco Sí, de... adelante, adelante, un poco entender qué es el grooming. No sé si nos lo vas a explicar ahorita, pero la mayoría de las personas no sabemos en determinado momento qué significa esta palabra, ¿no? Que o sea, es abuso, simple y sencillamente el abuso sexual de menores. A lo mejor un poco más entender cómo funciona, ¿no? O sea, te capto, qué pasa, cómo me abusa sexualmente en línea, ¿no? Por ejemplo. Sí, justo cuando hablamos de abuso sexual físico entendemos, ¿no?, los riesgos que puede haber y más o menos cómo prevenirlo, pero cuando es en línea así de cómo, pero si no me están tocando, ¿no? Bueno, vamos a verlo justo, me gustaría explicarlo con el perfil de los agresores. Esto definitivamente, o sea, para que se entienda, porque hay muchos anglicismos en esto de la ciberseguridad, o sea, hay muchas palabras en inglés. Y nosotros adoptamos normalmente porque la mayoría de investigaciones pues empieza en países como Estados Unidos. Entonces, grooming, así tal cual, para que lo sepan, abuso sexual de menores en línea o en medios digitales. Así está como, digamos, simple la definición. Pero, ¿cómo empieza a pasar? Bueno, normalmente esto siempre se da de un adulto o de un mayor de edad hacia un menor de edad, ¿ok? Y hay diferentes perfiles. Normalmente nos imaginamos como que al señor feo, gordito, que está usando más bien una foto de un chavo guapo y está envolviendo a alguien o está hablando, queriéndose hacer pasar por un amigo o una amiga del niño y tal, 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 y lo empieza a envolver y a través del tiempo pues ya le pidió una foto o algo así. Eso sí es un escenario, es el escenario, digamos, como que más nos imaginamos, pero no es el único. Hay agresores que pueden pertenecer a una red de trata, a una red de pornografía, bueno, ya vimos, mal llamada, bueno, de pederastía infantil, de pederastía. Y hay personas que no necesariamente son parte de una red, ¿ok? Hay personas que pueden trabajar individual o se le llama como en manada, que son grupos de hombres. ¿No? No necesariamente a veces sabios en tecnología, a veces sí son redes muy sofisticadas que saben encriptar, que saben esconderse, que saben, digamos, esconderse de quienes pueden usar o vigilar su contenido, ¿no? De las autoridades. Hay veces que no, hay veces que es gente, digamos, amateur, ¿no? Hay veces que se hacen pasar por otra persona, sí. Pues es muy fácil ahora también con la inteligencia artificial generar fotos falsas, ¿no? Tú le pones a un programa que quieres una foto de un niño de 13 años, de este güerito, o que se vea hispano, o lo que sea, y te genera una fotografía, o se la toma, o agarras de un perfil de Facebook de cualquier persona, o de TikTok, de lo que sea. Pero hay veces que no, que utilizas tu propia imagen, o utilizas la imagen de un adulto como muy sofisticado, ¿no? Que tampoco eres tú, pero muy sofisticado. Como con mucho poder adquisitivo, que ahí empieza el tema, por ejemplo, de sugar groomer, sugar daddy se llama, que es los personajes que enamoran a mujeres, a niñas, adolescentes, y bueno, les prometen el cielo, la luna y las estrellas económicamente, ¿no? También puede ser que no, que ni siquiera seas una persona tal cual, ¿no? Puede ser que te hagas pasar por, no sé, el representante de algún artista, o el representante de algún concurso, de algún espectáculo, o de algo que les llame mucho la atención a los niños, de algún videojuego, etcétera, y trates de hacer algún concurso con ellos, etcétera. Bueno, hay incluso también, bueno, aquí es importante mencionar, más o menos el 87% de las personas que contactan son hombres, haciéndose pasar por hombres, pero también se tiene identificado un 13% de mujeres u hombres haciéndose pasar por mujeres, que también eso es bien importante, porque a veces escuchamos que nuestros hijos están chateando o están hablando con mujeres y nos da como menos estrés, ¿no? Y no necesariamente. También se puede cambiar la voz, ¿no? A través de muchos programas, igual de inteligencia artificial, se puede cambiar la voz y puedes tú ponerle la voz prácticamente lo que quieras. Entonces, bueno, entendiendo cómo son los agresores, ahora, ¿qué hacen o qué,
cómo proceden. Hay muchas formas en las que pueden proceder, pero lo principal es que te empiezan a contactar por chat, ¿no? La mayoría de aplicaciones tienen chats. Normalmente es por texto, ¿no? Después empieza poco a poco a subir como, bueno, con imágenes, con videos, con audios, etcétera. Pero lo empiezan a contactar por texto. Puede haber escenarios de que empiezan a hacerse amigos o empieza a decirte qué guapa estás. Y aquí en la prevención vamos a ver, hablar de educación sexual desde el amor, desde el cariño, desde la honestidad, desde la transparencia, porque cuando nuestras hijas no reciben ningún tipo de educación sexual, no tienen ningún parámetro, no tienen ningún modelo de qué seguir en este aspecto, bueno, es muy fácil caer, en el enamoramiento de una persona que te está diciendo qué linda estás cuando nadie en la vida te dice algún halago, te dice algo bonito, ¿no? Eso es por el lado de enamoramiento, pero también está lo que les decía de concursos o de iniciativas o de algo padre, o sea, se aprovechan mucho del sentido de necesidad de pertenencia de los menores. Entonces, quieres pertenecer a este grupo o a este club de fans o a este concierto, te puedes ganar un boleto para ir a no sé dónde o un viaje, o sea, o algo que no esté normalmente al alcance de su realidad. Que te haga sentir especial, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona si te dice, ok, les quiero resumir cómo puede ser esa plática, que puede ser a través de varios días, ¿no? Que te van envolviendo, te van convenciendo, incluso meses que tú ya crees que es el amor de tu vida, etcétera, o es la oportunidad de tu vida, o lo que sea. O es tu con amiga, porque como bien dices, también las mujeres participan y a lo mejor tú te fías de que es, como es una mujer, todavía te vas más con la finta porque dices, pues es una mujer, es una chava, es mi super amiga, es mi super, no sé. Entonces, sí. Todo es muy importante que lo hayas resaltado, ¿no? Sí, la amistad, el amor y la pertenencia, digamos que son como que los tres ganchos más de los más fuertes que hay, ¿no? También, por ejemplo, bueno, les quería decir cómo iba un poco la conversación. En este caso de, no sé, te ganaste unos boletos para X cosa, ¿sí? ¿Y qué tienes que empezar a hacer, no? Mándanos una foto tuya y ya, mandas la foto como una selfie. Ahora una foto con un poquito, que se te vea el cuerpo completo. Y sí, no sé qué. Ahora una foto con tus amigas, pero en traje de baño. Y así, ¿no? Y empiezan a envolverte hasta que tú ya terminaste enviando una foto de pues tuya o desnuda o semidesnuda o que a ti te haga sentir comprometida, no necesariamente tiene que estar desnuda, sino te haga sentir comprometida de que si te empiezan a amenazar, de que si no empiezas a enviar más cosas, esa foto que tú sientes ya comprometida puede ser, no sé, en bikini, en chonis o en ropa interior, se la vamos a mandar a tus papás, ya en cuanto tu menor ya suelta algo que no quiere que tú sepas, de ahí ya se agarran para poder amenazarlo, ¿no? Entonces ahí es donde ya empieza pues ya lo fuerte para ellos, porque ellas normalmente no lo hablan, o sea, no lo hablan con sus papás, les da pena, les da miedo porque ellas empezaron eso, porque ellas empiezan a sentirse culpables, empieza ahí algo, y eso se aprovechan y con eso empiezan a amenazarlas, ¿no? Amenazarlas de si no haces esto, voy a publicar esto a todos tus amigos, a toda tu escuela, a tus papás. Y bueno, ahí ya empiezas a mandar fotos, etcétera. Ahora, no solamente es individual, también puede ser que sea de mando, o sea, que te comanden hacer algo con algún otro menor que haya en tu casa o con tus amigas o con tus hermanos o tus hermanas o en la escuela, etcétera, ¿no? O sea, no solamente es hacia ti, sino te pueden ordenar que tú hagas otras cosas. Y bueno, así se empieza a ampliar, ¿no? También el tema de, sí, por supuesto, no es el mayor, la mayoría de los casos, sobre todo con niñas tan pequeñas, menores de 13 años, que te citen en algún lugar y que vayas, porque normalmente están al cuidado toda la vida de los padres. No en muchos casos, ¿no? En muchos casos también ya se van a la tiendita solas o a la escuela solas, etcétera.
Pero sí, esto se da un poco más en adolescentes más grandes o en mujeres mayores de edad, ¿no? En mujeres jóvenes de 18 a 28 años, se da un poco más esto de que te citen en algún lugar. No es exclusivo, como les digo. Entonces también pues hay que tener ojo ahí con quién se ven, en dónde se ven, ¿no? Normalmente afuera de las escuelas es en donde están como que pues estos disque galanes, ¿no? Que te empiezan a envolver, etcétera. Ese es un poco el contexto de cómo se puede dar el grooming. Hay más. Y no es esto algo que yo me haya inventado, o sea, esta es información que normalmente estamos viendo con institutos de criminalística que se dedican justo a investigar temas cibernéticos y pues son quienes nos proveen la información, digamos, más actualizada para que nosotros la podamos compartir con los papás y mamás. ¿Cómo podemos cuidar entonces a nuestros hijos? Porque de una u otra manera, pues a lo mejor hay algunas mamás que pueden estar 24/7, ¿no? Pero de todos modos, aunque puedas estar 24/7, no hay forma de controlar todo al final del día, ¿no? Pero además agregas otras cosas, como decíamos hace rato, pues tengo que trabajar, son varios hijos, estoy sola, etcétera, etcétera, tengo alguna situación de enfermedad. Bueno, ¿cuántas cosas y cuánto contexto no pasamos? Pues principalmente las madres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a poder solucionar este tema tan delicado? Sí, incluso aunque tengas un contexto favorable, en el que tú puedas estar más al pendiente de tus hijos, en que tengas de alguna forma digamos, el cuidado de lo que ven en internet, etcétera, aún así hay mucho que se desconoce sobre el tema. Entonces, ahorita te quiero compartir algunas medidas de prevención súper importantes. Antes nada más les quería compartir estas cifras. El 41% de menores ha contactado desconocidos peligrosos o no deseados online. O sea, prácticamente la mitad. Y eso es como cuando yo veo estas estadísticas las cuestiono, porque digo, bueno, eso es lo que dicen, lo que se alcanza a investigar, lo que alcanzan a decir los y las niñas que entrevistan o los papás que los niños lograron decirles, ¿no? Seguramente hay más, pero de lo que se sabe, que la mitad, eso es bien, bien importante. Ahora, no es el tema, pero también que sepan, las mujeres, niñas, están más expuestas a temas de connotación sexual, que es el tema de grooming, pero los hombres hoy en día en nuestro país, lamentablemente, están más expuestos a ser contactados por adultos para entrar en redes de narcotráfico. Entonces, muchísimo a través de los videojuegos, en los chats se habla muchísimo, o sea, los videojuegos los juegan ellos con personas de Corea, supuestamente, o de la India, ¿no? De Estados Unidos, están jugando todo el tiempo en línea con niños de otros países o de otros lugares. Entonces, bueno, ahí son altamente contactados. Es otro tema que también después podemos hablar. Pero importante que sepan que se están contactando con desconocidos todo el tiempo. Y la otra cifra, 21 mil menores al año son captadas en redes con fines de explotación sexual. Esto es información del Senado de la República del 2020. Ha ido incrementando, de hecho, incrementó la difusión de contenido, de material de contenido sexual infantil en 117% a partir de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los niños y las niñas empezaron a usar más la tecnología. Esto es tremendo y Ahora sí. Ajá. aparte es tremendo lo que dices, porque ciertamente estoy de acuerdo contigo. El tema de las estadísticas, que siempre cualquier estadística es totalmente, vamos, la sombra de lo que verdaderamente significa, porque tú decías algo que también es completamente cierto, de lo que se sabe, cuando sabemos que el 99% va a ser una cifra negra. Entonces se va a quedar en la oscuridad. Entonces, ustedes auméntenle el doble como menos. Ya podría jurar que el 99% de los menores han sido contactados o se han contactado, como tú decías, con personas peligrosas o no deseadas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo y por eso es tan importante lo que nos estás diciendo. Entonces, ¿cómo nos podemos cuidar de los riesgos en Internet? Ahí vamos a enterarnos ahorita. Sí, hay muchas formas de cuidarse y dependiendo el riesgo, vamos a hablar del grooming en particular, pero quiero hablar de un poquito de esto.
antes de ponerme técnica, digamos, en cuestiones de qué cosas en cuanto a tecnología deben de saber los papás, hay cuatro pasitos antes que son bien importantes tenerlos en cuenta. Una es, incluso yo le pondría cinco, ¿no? Ahora que estamos hablando con papás y mamás. El paso cero antes de todo esto, yo les diría que es fomentar espacios de diálogo y de conexión y de paz y de seguridad con sus hijos. ¿Por qué en especial con el tema digital? Porque cuando ellos llegan a decirte algo, lo que sea, en cuestiones digitales, normalmente sus cuidadores no le dan importancia, ¿no? Porque no le entienden, y otra porque para los adultos es como, ay, pues, ciérralo, ¿no? O no le hagas caso, o cierra el chat, o cierra tu red social, o ya no te presto el celular, o te castigo el celular, o te regaño, o ¿para qué andas enviando esas fotos? O te juzgo, o sea, ¿sabes? Es como, no entiendo qué pasa en este universo, solo sé que hiciste algo mal y que no, y que no sé qué hacer, entonces, pues, te regaño, te juzgo, te castigo, etcétera. Entonces, lo primerito es como, yo siempre digo, ¿no? Como, respira y ponte un poco como, agáchate a la altura en cuclillas de los ojos de tus hijos, o siéntate si es que ya están altos y grandes como tú, y abrázalos y les, aquí estoy, no importa qué, o sea, no importa qué pase, no importa si alguien te dice esto, si alguien te dice el otro, si alguien te dice que no me cuentes porque me voy a enojar, si lo que sea, aquí voy a estar siempre contigo, abrázalo todos los días, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? No que lo estés como diciendo, ay, algo te va a pasar, algo te va a pasar, pero sí que sepa que cuenta contigo todo el tiempo, porque la mayoría de casos que nos han llegado aquí, que se han salvado un poco, es porque lograron contarle a sus papás, y los papás, o sea, para que les logren contar a sus papás o a su cuidador de confianza es un pex, o sea, casi no sucede justo por esto, porque ni me entiende, me da pena, me da miedo, me va a castigar, me va a pegar, me va... y otra, ya que te cuentan, tú como que no sabes muy bien cómo qué hacer y bueno, haces todo lo que ya dije, entonces es escucharles, creerles, si te llegan a contar es validarlo, validar que internet para ellos es súper importante, ¿no? Que para ti tal vez es un chat más, para ellos es toda su red de sociabilización, su red de pertenencia, su red de pues sí, en donde socializan, en donde aprenden, en donde, etcétera, todos los días. Entonces, validarlo, abrazarlo y decir, ay, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, no entiendo nada de esto, pero aquí estoy para ti. La otra es lo que hablabas un poco de fomentar pasiones y hobbies, y eso lo hablábamos justo como, pues sí, pero ¿a qué hora la voy a llevar a la clase de natación, ¿no? ¿Y con qué voy a pagar la clase de patinaje o con qué voy a hacer de fútbol? Bueno, sí, es mucha disciplina, mucha tarea, mucha chamba de parte de los papás poder fomentar alguna pasión, un hobby. Pero puede ser desde desde jugar, no sé, ajedrez en casa y empezar a descubrir que le gustan tal vez los juegos de mesa o de poder, no sé, hacer algo en un pequeño parque, ¿no? Afuera y salir un ratito, una vez al mes, una vez a la semana, si es posible, a los parques públicos que no cuestan, que podamos correr, jugar boli, jugar básquet juntos, ¿no? Un poco, sí hacerse el espacio, a veces es como... Este mundo nos demanda, ¿no? Este mundo capitalista nos demanda estar todos, ¿no? ¿Quién cuida ahora a los niños? ¿Quién cuida a la niñez? ¿No? Hay que cuestionarnos un poquito eso. En la medida que se pueda, pues, entender cuáles son sus pasiones, sus hobbies, que a veces no necesariamente les podemos ofrecer opciones, ¿no? Siempre digo, ¿cuáles son tus opciones? Bueno, tus opciones es, ahorita solo te puedo poner YouTube un ratito. Bueno, ¿qué opciones hay en YouTube que puedan ser como óptimas para ti, ¿no? Y si no saben, nos pueden escribir, les puedo dar un par de tips de dónde encontrar cosas cool, o sea, cosas padres. Por ejemplo, yo a veces que necesito un tiempito y a mi hijo más grande, yo sé que le encanta todo el tema de patinar, ¿no? En patineta, de skate.
Entonces le pongo videitos de niños que están haciendo skate o de niñas que van a las olimpiadas en skate o con trucos de parkour y esas cositas pues lo alimentan un poquito más y aquí estoy, ¿no? Viendo su pantalla todo el tiempo, acompañándolo, ¿no? Acompañando a él le encantan los deportes extremos y todo esto, entonces pues lo acompaño ahí a observar esos videitos, aunque yo esté, no sé, aquí con la computadora o haciendo la sopa o lo que sea, pero tengo la pantalla enfrente y lo estoy acompañando y le comento, y wow, qué salto hizo, etcétera, ¿no? Es como estas pasiones y hobbies también las puedes acompañar con tecnología, pero de cerquita, no sé cómo explicarlo. El amor sano versus el amor romántico, ese es todo un tema del que podemos hablar, pero el amor romántico es este de que va a llegar tu príncipe azul, te va a salvar, te va a mantener, te va a dar flores todo el tiempo, etcétera, etcétera, te va a cuidar, te va a proteger y pues nosotras mismas a veces no sabemos cómo es el amor sano, ¿no? Que el amor sano no tiene que ver con eso, tiene que ver con compartir, con pues con amar, pero recíprocamente, con no vigilar, con no controlar, con muchas otras cosas. Entonces hay que informarnos sobre el amor sano y sobre el amor romántico. Hay varias cuentas que hablan de esto. Ahora ya hay muchas. Googleen, pongan en Google amor sano o cómo desmitificar el amor romántico, ¿no? Y hay videítos, si no les da la vida, hay podcasts, escríbanme. Ahorita les doy un poco de información de dónde me pueden escribir, pero aprendamos sobre el amor sano y enseñemos eso a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque justo esta es una clave para el grooming, porque las empiezan, el envolverte prometiéndote la luna y las estrellas es algo muy básico. Educación sexual integral, no me quiero clavar mucho, pero eso es lo más importante, ¿no? O sea, aquí no es la plática cuando llegue a la secundaria de educación sexual que voy a tener y la voy a sentar y voy a hablar de eso, sino es integral desde el día uno, desde cómo nombrar las partes del cuerpo, cómo hablar desde el amor, cómo hablar desde la responsabilidad, no desde el secreto, desde los secretos, desde el morbo, desde el escondite, desde lo malo, el pecado. Sino, igual hay muchas fuentes de educación sexual integral, también nosotros damos un poco de talleres en base a eso. ¿Por qué? Porque pues, los niños están aprendiendo básicamente de la pornografía digital, o sea, como que lo que aprenden es eso, un poquito, una embarradita de lo que les dan en la escuela, todo lo que hablan sus amigos, pero principalmente la pornografía es digamos, su maestro de educación sexual. Entonces, cuando llegan igual los adultos, pederastas, hablar con ellos, pues no saben si está bien, si está mal lo que me está pidiendo, o así yo vi que eso es parte de que así se enamora, que así son pruebas de amor, que si yo enseño esto, pues me va a querer más, que si no sé si esta parte es algo íntimo, no, solo siento que no está bien, pero no sé si es correcto, hay algo en mí, pero no saben identificar qué es correcto, qué no, qué está bien para ellos, qué no en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su mente, su salud sexual. Y empatía y sororidad es eso, ¿no? Si llega y te dice algo está pasando, yo te entiendo, digo, yo te cuido, yo te quiero, yo te amo, yo te voy a proteger y voy a hacer todo lo posible. No sé qué, voy a llamar a Navega Segura para ver qué puedo hacer, pero aquí estoy, ¿no? No es como, ah, cierra tu celular, ya apaga eso, ¿para qué andas mandando eso, ¿no? Bueno, esto es un pasito antes. Ya si quieren que me ponga un poquito técnica, díganme y les hablo de algunas cosas de aplicaciones y así. Kit, se nos está acabando el tiempo, pero sí nos gustaría que antes de terminar tuviéramos, aunque sea una herramienta, alguna cosita extra que nos pudieras dejar, porque sin duda esta plática pues da para mucho más, la verdad. Pero alguna herramienta que nos puedas agregar, porque creo que lo que acabas de decir es lo principal, ¿no? Pero bueno, siempre sirve también ponerle un poquito más de candado a nuestros hijos, porque finalmente, por más amados que estén, por más cuidados que estén, por más autoestima y valor e información, a esa edad te quieres comer el mundo, lo vas a ocultar a tus papás, porque no sabes lo que te puede pasar hasta que te está pasando, y no tienes la madurez de ver que detrás de lo que tú estás viendo hay algo que realmente no quieres. Entonces, creo que vale la pena ir un poquito más allá. Sí, Entonces, totalmente. si tienes una herramienta por ahí
para cerrar, que nos puedas compartir, sería maravilloso. Sí, claro que sí. Ay. Interesante, lo virtual es real, esto es importantísimo, ¿no? Así es. Es súper importante que sepan que los celulares, perdón, las aplicaciones normalmente están hechas para mayores de 13 años. Si quieren opciones para menores de 13 años, la mayoría tiene algunas opciones como, sobre todo YouTube Kids, que es una de las aplicaciones que YouTube es, digamos, la aplicación que más usan los menores. O que los papás les dan para usar más, YouTube Kids puede ser una buena opción, pero Google en general tiene, bueno, YouTube pertenece a Google y YouTube, perdón, Google tiene algo que se llama Family Link, Google Family Link, que es una herramienta justo para poder poner límites sobre el tiempo que ven, qué es lo que ven, qué aplicaciones pueden bajar, un poco sí entender estadísticamente a dónde están entrando, etcétera. Así lo pueden googlear o se los puedo compartir. Google Family, como familia en inglés, link, como enlace, Google Family Link. Y también está una aplicación que digamos que es la mayor, la más importante a nivel mundial, la más desarrollada, que se llama Custodio. Custodio, pues se le puede hacer un mal uso de mil formas, pero les sirve y les da paz, sobre todo a los papás. Es importante que hagan acuerdos con sus hijos. Hay un llamado que es como que hagas un contrato con ellos. Ok, vas a usar esto o te voy a prestar esta tablet, etcétera, pero vamos a platicar juntos de las reglas antes, ¿no? No lo puedes usar, vamos, o sea, o más bien siempre hablarlo como en positivo. Lo vas a poder usar media hora, una hora, dependiendo de la edad. Hay recomendaciones, hay recomendaciones que les puedo dar dependiendo de la edad, qué usos, qué horarios pueden utilizar, poner límite en el horario. Entonces, te sientas, hablas con ellos de las reglas, de estas son las cosas que puedes usar, ¿no? Incluso si quieres tener un dispositivo solo con las aplicaciones que puede usar, le pones candado también a las compras para que no puedan descargar aplicaciones ellos, a las aplicaciones de compras. ¿Este cómo dijiste que se llamaba? Custodio. Custodio. Ese pero ese lo bajamos en digamos, en el App Store o en el Play Store. Sí, puedes buscar, o sea, si quieres saber cómo usarlo, busca videitos en YouTube o busca en Google tal cual Custodio. Y Custodio tiene muchas, es una aplicación que puedes descargar en tu celular y es un sitio web también con mucha información justamente se le llaman controles parentales. La mala noticia es que muchos niños que sobre todo que le mueven mucho a la computadora saben saltar los controles parentales, sí, pero bueno, es algo que en lugar de ponerte a espiarlo y así, creo que es importante sentarte y decir, estas son las reglas, yo voy a estar usando esta aplicación para que tú sepas, para yo saber en qué te estás conectando, o sea, en tus conversaciones, o sea, no regresar a este de estarlos vigilando a escondidas, ¿no? Porque eso es algo súper fuerte. No es como antes que leían tu diario o leían tus cartas o entraban a tu cuarto sin permiso. Es lo mismo, ¿no? Genera una relación ahí muy fuerte con los papás, muy tóxica. Entonces, platicarlo, dialogar, que vas a estar utilizando esto, que estas son las reglas, que estos son los dispositivos y las aplicaciones que puedo utilizar por este tiempo. Y ya de ahí podemos hablar mucho más, ¿no? También les invito a que sigan todas las redes de Navega Segura para que puedan verdaderamente estar informados de todo este tema tan complejo. Está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter, está en TikTok, está en Spotify. Obviamente pueden visitar su página web, como está ahí. También pueden escribir, ¿no? Por ejemplo, escuelas, empresas que quieran tener este tipo de información que es mucho más extensa y que además vale la pena poder tener mucho más interacción, preguntas, respuestas, todo el contexto, híjole, qué complicado, siempre los tiempos son complicados, pero yo creo que el internet sí lo hace un poquito más complicado. Y también yo entiendo que hay un tema de no transgredir los límites, pero quiero decirles, por ejemplo, una de las tantas experiencias que he tenido, recuerdo uno de los primeros casos de personas, de chicas desaparecidas que conocí hace más de 10 años, cuando solamente había Facebook. Y esta mamá, que su hijita tenía 14 años en ese momento, ahora sigue desaparecida, ella me dijo, yo realmente
me guiaba por lo que veía, que siempre Fer fue una chica muy tranquila, pueden incluso buscarla, Mariana Tlapancuribe. Ella decía, yo, cuando mi hija desapareció, entré a su Facebook y me di cuenta que ella tenía, o sea, no a su Facebook con contraseña, sino me puse a checar su Facebook por fuera, digamos, y ella tenía 800 amigos, de los cuales, si acaso, yo conocí a 30. Pasó un año para que una organización americana le pudiera abrir su cuenta y empezar a revisar todo lo que había ahí, y por primera vez tener unas pistas mucho más concretas. Pero ya había pasado un año, ya era demasiado tarde. Fer sigue desaparecida y yo entiendo que no podemos transgredir los derechos de nuestros hijos, pero también creo que podemos encontrar formas de ir más allá de lo que nuestros hijos nos quieran mostrar con respeto, porque nuestros hijos nunca nos van a mostrar las cartas completas. Y mientras ellos sean menores, sí tenemos su vida en nuestras manos. Entonces, encontrar cómo jugártela un poquito más sin lastimarlos, creo que les puede salvar la vida. Es difícil encontrar ese punto medio, pero créanme que en la experiencia, más vale un poquito que te pases a que te quedes corto. Sí. Siempre encontrando la forma de comunicar mejor, siempre la forma en que ellos puedan entender siempre que tú estás ahí para cuidarlos porque los amas, que siempre es desde el amor, que siempre es desde el respeto. ¿Cómo no se los puedo decir? Porque nunca hay una manera correcta porque cada hijo es distinto. Sí. Pero bueno, solo quería compartirles esta experiencia. En el caso de Fer, lleva 10 años desaparecida y no sabemos si un día va a poder volver Fer. Así le contar tantos casos, por eso sí, claro que somos sus amigos, somos sus padres, no podemos romper los límites, pero su vida está en nuestras manos. Entonces es bien duro por eso ser papá. Creo que ser papá está idealizado, porque es una responsabilidad mucho más grande de lo que imaginamos. Kit, gracias, de verdad ha sido maravilloso. Apenas pudimos tener un granito de arena de todo lo que tú y Navega Segura hacen, pero te lo agradezco mucho porque sé que va a causar una enorme bola de nieve de información que nos va a llevar a poder ser mejores padres, ¿no? No, al contrario, Carla, de verdad, todo lo que hace Carla, yo cuando la escuché en el evento que estuvimos, a mí, se lo dije ayer, me cambió completamente la visión de muchas cosas. Entonces, pues a veces es como abrumador, ¿no? Todo lo que puede haber y lo poco que tal vez nosotras podemos aportar, pero no creo que sea poco, como dices, una bola de nieve y empezamos aquí, y quienes nos estén escuchando, que compartan lo que tú haces, lo que nosotras hacemos, que estén, agarren un ratito de su tiempo para informarse, creo que puede hacer la diferencia. Pues gracias a quien haya llegado aquí hasta el final de este espacio, gracias Carla, y pues aquí seguimos, espero juntas haciendo siempre muchas cosas. Te aprecio, Carla, desde ese día que te digo, como que, sí, como blow my mind, me cambió el panorama en muchas cosas de lo que hacemos aquí en Navega Segura para mejorar la información que damos y el approach que damos siempre a las niñas, a las mujeres con las que trabajamos. Para mí igual, querida Kitty, estoy segura que estas 2 veces que nos hemos visto, una presencial y otra virtual, solamente es el comienzo de muchas, muchas más cosas, porque nuestras causas están 100% conectadas y por supuesto, ha sido un placer que nos hayamos podido conocer. Y bueno, también que sea esta la primera de muchas entrevistas, te mando un abrazo, Kitty, con mucho cariño. Y a todo Navega Segura. Ha sido un placer y gracias nuevamente. Adiós. Hasta la próxima. ¡Wow! ¡Wow! MX.